What's up? What's happening? Libra, bienvenidos a Violet Eyes Tarot. Soy Meta. Voy a hacer una lectura acerca de amor. Amor para Libra, por favor. Amor. Amor. Okay, Libra. El loco. Si gustan visualizar a la persona por la que quieren consultar, si son solteras o solteros, no se sabe, a lo mejor aquí sale algo. Okay. Libra, amor. Okay. Okay, Libra. So aquí la situación es representada por el 8 de espadas invertido. So de qué manera has abierto los ojos, de qué manera te has atrevido a ver esta relación por lo que realmente es, en lugar de por lo que pensabas que era o por lo que te imaginabas que era o que iba a ser. So, muchas veces hay expectativas, y cuando vamos avanzando con la persona a través del tiempo en la relación, nos vamos dando cuenta que la persona no es como lo habíamos idealizado, o la relación en sí no es lo que habíamos idealizado. Y muchas veces el problema aquí es decidir entre si vas a continuar y aceptar la relación o a la persona por lo que son, o si vas a marcharte. Y ese es exactamente aquí el obstáculo, con el 8 de copas como una carta de obstáculo. Veo que lo que sí tienen a su favor es de que los dos han disfrutado este tiempo juntos, los dos han beneficiado. Son 5 copas invertido. Los dos han beneficiado de esto. Veo que los dos anhelaban esta conexión. Cada quien, a pesar de que haya aquí decepciones, lo obtuvieron, ¿no? Se manifestaron el uno al otro. Y hacia donde van es 5 de espadas invertidos. O nadie va a perder. Aquí siempre van a haber ganadores. Estén juntos o no, veo que van a ganar. Porque al ganar su libertad, veo que se dejan ir en paz mutuamente. Pero también si deciden quedarse, veo que los dos salen emprendiendo una nueva pasión y un nuevo capítulo dentro de esta conexión con el ase de bastos. So, esas son buenas noticias.
La carta que te representa a ti, Libra, es el 4 de bastos invertido. Esta persona no es exactamente lo que estabas esperando, y para algunos de ustedes no es a alguien con quien se ven en un futuro, en hacer un matrimonio. A tu alrededor, Libra, la influencia que te rodea es el de la sacerdotisa. Esto puede representar una mamá, tu madre. Tal vez muchos de ustedes estén pidiendo consejo a su mamá, o están consultando ustedes mismos, haciéndose sus propias lecturas de tarot, y están consultando a un sabiduría más allá de su comprensión, de su nivel de comprensión, y creo que eso es bueno. También muchos de ustedes están trabajando su intuición. Estoy viendo muchos libras que se están sentando en meditación, pidiendo respuestas acerca de esta relación. Y es un poco difícil de leer, en serio. Es un poco como que me deja todavía, bueno, sí o no. Lo dejo o no. Creo que tus miedos son tus miedos, esperanzas, o lo que necesitas saber es este principiante de espadas. Creo que muchos de ustedes tienen miedo a perder la oportunidad con esta persona y perder a esta persona a alguien más, porque ahí sabes que esta persona tiene otras opciones, y al mismo tiempo te gustaría quedarte con esta persona porque esta persona le agrega mucho a tu vida, te trae muchas ideas, te gusta la conversación, estimula tu mente. Y creo que parte del problema para muchos de ustedes es exactamente que se sienten inseguros en la relación. Se sienten como que en cualquier momento este hilo se rompe. Y están. Sí, veo que hay opciones. Hay otras opciones. Tu pareja tiene otras opciones y tú lo sabes. Tu pareja te lo ha hecho saber. A pesar de que ahorita tú no piensas que esta persona es digna de matrimonio y quizás solo te estés divirtiendo, uno nunca sabe si en el futuro vuelven a cambia la dinámica o la persona cambia y de repente te das cuenta que sí sería alguien con quien te gustaría compartir otras experiencias más serias, otras. Una especie de unión en donde puedan depender sanamente el uno del otro. Por ejemplo, la aventura de tener hijos. Pero también estoy viendo aquí universidad, estudiantes de universidad. Estoy viendo que los dos pueden disfrutar la relación por lo que es. Y tratar de no poner tanta presión con que, ok, esto, no definir tanto la relación, pero sino disfrutarla por lo que es en el momento, con espacio de que crezca después. Y lo que ese espacio representa es ser fiel, comunicación, conocer a una a la otra persona, hacer preguntas. Creo que muchas mujeres tendemos a presionar a nuestras parejas a que nos demuestren pruebas de que esta relación va a estar como garantías, como que queremos garantías en el amor, pero muchas veces esas mismas garantías nos hacen prisioneras o hacen prisionera a la persona que las está pidiendo. Porque si tú pides una garantía, de la primera garantía que
pienso yo, es un anillo, ¿no? De promesa, de compromiso. Pero, ¿qué tal si te das cuenta que en un año te le diste la idea que te quieras comprometer y de repente para a ti ya no te parece tanta seriedad o tanto compromiso dentro de esta relación? ¿De qué otras maneras podemos ver que alguien nos ama sin pedir garantías? ¿O de qué otra manera podemos caminar con fe en el amor, de confiar en que la otra persona nos ama y poder caminar como aquí está la imagen que camina con fe? Consciente, pero con fe. Y como carta de sombra sale templanza, que es acerca de un balance entre el sol y la luna, del yin y el yang, de respetarse las diferentes energías entre los dos, cómo se complementan a el uno al otro, y de que hay muchas cosas que no podemos ver, que son invisibles, que es como la fe, el creer, el tener confianza. ¿Qué es lo que está pasando en esta dinámica para Libra? Bueno, saben, voy a hacer otro video con estas barajas. Vamos a hacer. Ya estamos a la mitad. Vamos. Ok, Libra. Lo que esta persona realmente siente por ti es que está dispuesta a sacrificarse hasta sí mismo por ti. Lo que aparenta ser por encima es, no, es menos que eso. Hasta es algo como un amor muy inocente, como entre hermanas. O sea, no te ha dejado saber lo que realmente haría por ti, porque creo que hasta esta persona le da miedo admitir eso a sí mismo y no se quiere perder en ti. Lo que va a resultar es de que entre más se va acercando hacia ti, puede que tenga más barreras para protegerse a sí mismo de la intensidad que siente por ti. Lo que tú realmente sientes por esta persona es un entendimiento. Sientes que también irías hasta el fin del mundo por esta persona. Lo que aparenta ser es que quieres y quieres y quieres, que un poco avaro, avarista. Y a lo que se va a, en lo que se va a convertir, puedes, tiene peligro de ser de que te conviertas en una decepción para esta persona. Que mientas, y creo que es por lo mismo que esta persona, entre más te va amando, más barreras pone y más frío aparenta, y tú empiezas como a buscar ese calor en otras personas y puedes acabar engañando a esta persona, ser infiel. Pero muy por dentro, esta persona realmente tiene miedo a lo que está dentro de ellos. Los consejos. Bueno, más bien el destino de esta relación es dedicación, y de que muchas veces los demás por fuera no van a entender por qué los dos hacen lo que hacen o por qué están en unión. Y creo que vas muy bien en pedir consejo de tu propia intuición y
porque los demás no van a entender viéndolo desde afuera. Alguno de ustedes va a aparentar ser como ingenuo, pero no lo son. Y beneficiarían de seguir estimulándose el uno al otro, estimulándose su mente, porque ese es su fuerte. Sí estoy viendo aquí que son personas intelectuales, es un amor con atracción intelectual, y creo que entre más se estimulen y se enseñen el uno al otro, más van creciendo juntos, y eso mismo, si crecen juntos, más tiempo, más duradera va a ser esta relación. Son como dos lecturas en una, pero creo que sí, sí se llegaron a unir. Esto estuvimos viendo un poquito más hacia el futuro con la posibilidad de que te quedes con esta persona. Libra, espero que esto te haya ayudado, que lo reflexiones. Y gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos a la próxima. Chao.